Bon dia a tots. Avui estem aquí per presentar un nou jugador del centre d'esports. Es tracta del Jesús Olmo. Aquest noi va estar format a les categories inferiors del Barça i posteriorment ha estat al Portollano l'any passat, va estar al Racing de Ferrol i a l'Elx. O sigui, té una miqueta d'experiència a la categoria. És un jugador en defensa, central, pot jugar en alguna altra posició. I en principi, doncs, fidels a la filosofia del nostre joc, és un jugador que treu bé la pilota de darrere, doncs, i hem cregut oportú que incorporar-lo a la disciplina del nostre club. No? Li desitgem molta sort des d'aquí i un any ple d'èxits. I sense cap més d'allò us passo la paraula amb ell perquè li feu les preguntes pertinents que vulgueu. Moltes gràcies i benvingut. Pues la oferta fue muy rápida, la verdad es que en dos días se hizo todo y nada más entender, o sea, me llamó mi representante y me dijo que había una oferta del Sabadell y no me lo pensé. Fue muy rápido, pero muy contento, la verdad. Bueno, soy central, lo que pasa que puedo jugar de lateral derecho, de izquierdo, lo que pasa que, bueno, los defensas ya sabemos que tenemos que ayudar al equipo en el aspecto defensivo, sea donde sea, y yo creo que en cualquiera de las cuatro posiciones, incluso un poquito más adelante de pivote defensivo, también puedo ayudar. Ya hace años que estaba sonando Sabadell y a mí me gustaba bastante, ya que sea de aquí, de Barcelona, porque yo soy de aquí y tal, y es un equipo histórico. Y la verdad que cuando mi representante me dijo que había tal oferta, pues ya te digo, con la ilusión que de subir a segunda A que tiene el Sabadell, pues quería yo aportar mi granito de arena y a ver qué tal sale este año y si podemos hacerlo todo muy bien. En ese momento tú piensas desde pequeño que vas a llegar, lo que pasa que claro, somos muchos jugadores y no vamos a llegar todos, pero el pensamiento de cada uno sí que es verdad que piensas en poder llegar, porque no, si no, no estarías ahí subiendo escalones como subes cada año. Pero lo que te he dicho, que no suben todos para arriba, y bueno, pues una vez que llegas arriba, pues te vas dividiendo y se van dividiendo para cada lado, uno para, en mi caso fue Racing de Ferrol, otro pues hay que tener salidas también, no se cierra allí. Sí, la verdad es que fue una experiencia muy, primero bonita y luego ya que me fui como formando como jugador, porque esa categoría aprendes mucho. Es verdad que el futbolista no para de aprender cada año, pero en ese año aprendí bastante en segunda. El último año en el Elche me lesioné y tuve que pasar por quirófano y la verdad es que tuve que bajar un escalón como es segunda B, porque no se podía coger otro equipo de segunda A, era imposible. Entonces yo creo que este año ya estoy perfecto, estoy muy contento por el año que he hecho y estoy preparado para otra vez aquí estar a tope. Sí, intento sacar el balón jugado desde atrás, porque así me he formado en las categorías inferiores del Barcelona, pero eso es como cada uno como quiera llamarme, no lo sé. Me comunicaron que el juego era de toque, de empezar jugando desde atrás, y la verdad es que pues muy contento porque ese es mi juego desde pequeño y no me costará mucho jugar aquí, adecuarme con el toque de balón y tal. Pero bueno, a ver cómo sale el año. Pues salir cada partido al 100%, estar metidos en el partido, saber a lo que vamos a cada partido y yo creo que y marcando un gol, pues ganar y ya está. Sí, això són jugadors que pel Sabadell i per la filosofia del Sabadell són molt difícils. El mateix Gerard Bordes, que s'havia parlat, està ja fent la pretemporada amb el primer equip del Villarreal, perquè són jugadors contrastats i en principi doncs, són jugadors que no compten pel Sabadell per l'any que ve. Com que més lògic, nosaltres sempre volem qualitat i són jugadors contrastats millor. El que passa que també som conscients de les possibilitats nostres econòmiques, es té que tenir molta cura d'això i que sí que ens agradaria i hi haurà segurament més incorporacions i es busca doncs, un perfil d'aquests, el que passa sempre vigilant doncs, no passant-se de les nostres possibilitats.
En principi no, en principi seria la de 22, 23, perquè en què pot passar, però tampoc és que no ens hem marcat allò aquesta fita, que sigui 22 i ha de ser 22. Si són 21 són 22, són 23 són 23. Però que vaja, que estem negociacions en diverses coses, però es tenen que concretar, no n'hi ha cap de concreta.